Sí, ¿y qué tipo de ayuda le brindan a la Fundación? Nosotros brindamos ayuda psicológica, de acompañamiento y legal. Tenemos abogados, tenemos asistentes sociales y tenemos psicólogos. Recibimos el llamado, generalmente son de los hospitales que nos llaman, y tomamos contacto con la víctima. A partir de ahí hacemos lo que haya que hacer, porque cada caso es distinto. Pero acompañamos en todo lo que se necesite para salir adelante y para que la víctima se anime a hacer la denuncia y a contar lo que le está pasando. Bueno, pasamos a otro tema que va a ser muy agradable. ¿Qué vas a cantar esa noche? ¿Qué postres vas a hacer? Bueno, yo participo con María Dolores, con Fernández, bueno, con la Fundación en sí, desde hace ya más de un año. Sí. Que ya me convocaron a través de personas y amigos. Yo en realidad no canto, soy amateur en el tema. Y aparte, bueno, yo tengo una empresa de catering, una organización de eventos y demás. Y bueno, fue por eso que le dije a María Dolores para colaborar con ellas de otra manera, no solamente con el canto, sino también aportando el postre a este evento para compartir con amigos y demás. Bueno, qué lindo. Y bueno, ¿cómo es la tarea de difundir esto? Porque debe costar un poco, ¿no? Cuesta bastante, pero bueno, aprovechando que tenemos el Facebook y también a ustedes, que podemos contar con ustedes y la radio, de boca en boca, hay mucha gente que siempre pregunta cómo podemos ayudar. Bueno, este es el momento de ayudar, comprando la entrada, asistiendo a la cena, porque no solamente es por el hecho de que también va a haber un sorteo importante, que se sortea el cuadro de Emilio Loquet, también hay sorteos de distintas empresas que nos donaron unos regalitos. Federico, por ejemplo, va a participar, que él también va a donar el tema del postre, que es su empresa. Y bueno, Federico Cheme, que facilita el lugar, estuvo muy, muy bien dispuesto con el tema del servicio, las mesas y la comida que nos va a brindar él. Lo que hacemos es convocar a la gente a ayudar, a alguna vez hacer algo realmente. Porque todos preguntan qué bárbaro lo que le pasó a esa chica, qué bárbaro lo que pasó. Bueno, esta es la oportunidad que tienen de realmente ayudar con un granito de arena, porque nosotros queremos formar un hogar, un lugar donde podamos asistir a la mujer, un lugar físico, y estamos juntando fondos para ello. Él ya nos ayudó en varios té, Rosita también animó muchísimo en los té, y bueno, y la idea es seguir trabajando para esto, y esto es un granito más de arena. Denuncia la violencia de género, es tu única salida. Sí. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Bueno, es una oportunidad maravillosa que tenemos todos de participar de este evento, que como veo está súper bien organizado, está en un lugar espectacular. Que es Greenland, bueno, tienen acá la amiga con la empresa de catering, los postres, la maravillosa voz de Rosita y su carisma, y sobre todo una acción tan pero tan noble. Si querés dejar algo más, algún mensaje o algo, con todo gusto te escuchamos. Quiero agradecer, porque aparte va a estar también Miguel Camino. Hay bueno. varios números, Miguel Camino con un show. Alejandro de Piaggio, Melina Donisi. Dionisi. Bueno, mucha gente que se ha acercado para decir, yo te brindo un show. Ruth Anderica con el desfile. La idea es difundir y difundir. Que la gente sepa que hay una fundación con la que puede contar. Que acá estamos para ayudar. Que nuestros teléfonos son 442-1413 y un celular que es el 15-452-2076. La Fundación Esperanza está a disposición de la gente que lo necesite. Pero necesitamos también la ayuda y la colaboración de la gente. Todo buenísimo. Bueno, ahí estaremos difundiendo todo lo que podamos. Hacemos el signo en positivo porque esto va a salir perfecto. Todo el mundo a disfrutar esta fiesta maravillosa y a colaborar con la fundación, que realmente está maravillosa. Siempre en positivo.